Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien, que algunos no, yo siempre espero que estéis bien. Bueno, se me hace un poco raro grabar en off, pero es lo que hay. Y bueno, como habéis visto en el título, como estaréis viendo de fondo, recopilación de Shinies en tercera generación, concretamente en los legendarios y un extra de Keclan, ¿vale? Mediante RNG. Antes de dejaros con el vídeo, voy a explicar un par de cositas, no me voy a demorar mucho. Y faltarían dos legendarios, no miento, faltarían dos, tres, cinco legendarios, ¿vale? Pero no voy a conseguirlos, ¿vale? Y son Latias, porque Latias solo podría hacerlo siendo errante, y para conseguir un Shiny errante tienes que estar justo en el momento antes de elegir que sea Latias el Pokémon errante, ¿vale? Porque en Pokémon Esmeralda, cuando te pasas la liga, tu madre te pregunta que ha visto en la tele un Pokémon volando por el cielo, pero que si es, o sea, te pregunta si era rojo o azul. Si tú dices que es rojo, el errante va a ser Latias, y si dices que es azul, pues va a ser Latios, ¿vale? Pues justo en ese momento tendrías que darle al botón A para decir que era rojo, justo en el frame para que fuese shiny, o sea que, o sea, mediante RNG, o sea que eso ya es una locura, o sea, tendría que volverme a pasar el juego completamente, así que eso lo dejamos apartado. Y como ya me salió en Rubí Omega, pues nada. ¿Quién más? Lugia y Ho-Oh, Rock Ombligo, bastante accesible, la verdad, por la herramienta que publicó Pokémon España, ¿vale? Que por cierto, se hace, o sea, este vídeo se ha podido hacer gracias a la aplicación de Pokémon España del RNG, vaya, porque si no, evidentemente, tal y como está explicado en Wikidata y demás, es una mierda. O sea que, como siempre, las gracias a ellos. Voy a dejar su canal en la descripción, pero vaya, como no va, bueno, en fin, da igual. Yo lo dejo y ya está. Eso, Ho-Oh y Lugia. Prefiero buscarlos en verde hoja y rojo fuego, pero buscarlos de verdad, no por RNG. O sea, que me salgan de haber estado buscando. No sé, esos Pokémon como salen en verde hoja y rojo fuego, pues prefiero buscarlos de forma normal y corriente. Y pues me los dejo en Esmeralda, ahí, sin Shiny, y ya está, ya los clonaré de verde hoja. Deoxys, con Deoxys pasa lo mismo, como Deoxys también se puede conseguir en rojo fuego, verde hoja, pues idéntico lo mismo. Y Mew, que es el último que me quedaría en Esmeralda, mi intención es buscarlo en un futuro. ¿Por qué? Porque la única forma que conozco normal de conseguir el mapa viejo es mediante el glitch. Y es una fumada que te caga. Ya lo hice una vez, lo hice hace muchos años. O sea, hace muchos años tampoco. A lo mejor hace 4 años. No sé, más o menos por ahí. Lo hice y pues lo conseguí y tal. ¿Qué pasa? Que la verdad es que no sé cómo carajo tuve los huevos para hacer ese glitch. Porque la verdad es que es una liada que te caga. Ahora mismo, o sea, no sé, me da una pereza increíble el hacer tantas cosas, la verdad. Pero bueno, yo supongo que en algún momento lo acabaré haciendo, así que bueno, ahora mismo no, pero en un futuro sí. Y nada, voy a dejaros ya con el vídeo, ¿vale? Que espero que os guste. La verdad que es impresionante cómo puede ser así la obtención de los Shinies, tío. Es una paranoia porque, vaya, en los mismos vídeos lo digo. O sea, no tiene sentido que sea, que vaya así, tío. O sea, es que es una locura. El tener Shinies en tercera generación de esa forma, no sé, me explota la cabeza. Y bueno, ya está, no me enrollo más, os dejo con el vídeo, con las reacciones de todos los Shinies. Todos los Shinies han sido en llamado con mi novia, ¿vale? Y menos uno, menos Regieye, que por poco no lo pillo grabado. O sea, justo le di a grabar porque se me pasó darle antes. Y a lo mejor, o sea, por poco no lo cojo, porque fue a la primera. Y ya está, no me enrollo más, ya. Ya está. Así que bueno, os digo ahora de. Me despido ahora. Para no volver nunca jamás. Pronto tendréis otro vídeo también, así que os caeréis, ¿eh? Después de medio año, por lo menos, sin subir vídeo. Venga, dos videitos relativamente seguidos.
Así que bueno, chavales, podéis dejar un like, un comentario, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para los vídeos que suba y dejadme en los comentarios cuál ha sido el shiny que más os gusta o el que os gustaría tener de todos los que han salido, ¿vale? Así que bueno, ya está, que al final se me ha ido. Es que me gusta mucho hablar, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta? Bueno, ya está, me callo un mes y yo dejo con los vídeos. Adiós. Vaya. Shiny. Ole, tío, qué guapo. Yes, yes. Qué chupi guay, Trunco. Qué guapo, tío. Sí. Honor World, tío, se lo merece, tío. Tío, qué puta paranoia que sea tan fácil, tío. Qué miedo. Es que, tú sabes, o sea, la probabilidad de estos juegos es de 1 entre 8.197 Pokémon. ¡Uno! Y me ha salido en 8 minutos, tío. Qué puto miedo. Bueno. Oh, Shiny. Tío, qué puta mierda, tío. Qué guapo, hermano, con la cara. ¿Qué has dicho tú? Ah, yo qué cojones, puedo echar el coincidenciado. ¿Qué te pasa? Adiós, me va a matar. Uno, dos. Ay. Descanso, que hace tanto que tiene toda la vida. Uno, dos. Ah. No ha hecho vuelo, me va a matar. Joder, tío, no quería atrapar ahora de Master Ball, me cago en la puta. ¿Qué? En la. Es la mejor de aquí. El morado con una M y dos bolas rojas. Eso no falla. No. 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 La Pokéball en sí es morada, pero las bolas que tiene a los lados son rojas. Roja.
Shiny. Tío, qué puta mierda, tío. Qué guapo, hermano, con la cara. ¿Qué has dicho tú? Ah, yo qué cojones, puedo echar coincidencia, ¿no? ¿Qué te pasa? Qué guapo, tío, en serio, qué poco sentido tiene la vida, hermano, te lo juro. Ay, qué tengo. Yo no puedo creer. ¿Cuánto tardamos? Que tardamos súper poco, tío. Ahí está. Como me da una fisura, no vea. Hace mucho eso. ¡No! Adiós, pues nada más que tengo que tirar la master pues. Yo quiero dar espectáculo, pero no me dejan, tío. Uno, dos, tres y cuatro. Voilà. Tío, tercer intento, hermano, ya se me está yendo la cabeza. Ya me estoy calentando. Gracias, extremo de tapecho. ¡Wow! ¡No! ¡Uf! Otro. Y no lo sé, guardia.
No, me ha hecho un frío polar. What the fuck? One hit KO. Yes, please. Ah, vale, muy tú. Vale, buscado. Ya, pero yo no sé. Yo no te mates, tío, por favor. ¿Qué? No, se va a matar, tío, se va a matar. Ay, no se ha matado. No se ha matado por... por nada, tío. Tiene una rayita de vida. Nada, le voy a tener que tirar una master ball también, tío. Qué coraje. Como un apunte. Vamos. No me molesta que me hace que shine, pero no, plan, no sé, lo dice como de fiola. A la primera, chaval. Menos mal. Por la cara, tío. Menos mal. Es que no lo había dado a grabar. Y estaba con el móvil en la cámara sin darle. Y a los 5 segundos antes de... uy. Antes de... de eso, de terminar el contador, le he dado. Y pues eso, aquí está, lo he enseñado. Cueva insular, tremendo. Bombísima mano. Al final
antes de las 4 y todo, a ver, a las 4 a.m. No, no quiero poner el botón. Vamos a ver, mi dos. Mierda. Falla grosera. Ya nada más que queda mío. A ver cómo lo hago. Por fin me ha salido Shiny, loco. Escúchame, llevo desde ayer por la noche. Estuve creo que media hora. Esta mañana he estado 10 minutos también por ahí, creo. Y ahora llevo otros 10 minutos. El que más me ha tardado, sin duda, vaya. Pues ala, por ahora. Ya he terminado todos los enemigos, nada más que me queda Mew, pero es que para Mew tengo que hacer el glitch y todo, si no, qué coñazo, la verdad. Porque tengo que hacer, o sea, para hacer ese glitch, tengo que hacer 4 o 5 glitches aparte. Y la verdad que es una super paranoia. Pero supongo que acabaré haciéndolo. Porque soy un agoniozo. Pero por ahora se finí.